Hola a todos, un nuevo vídeo y esta es una noticia más sobre el mundo de Pokémon. En este caso va a ser una mini noticia, porque no es que haya muchas noticias esta semana. Si veis que esta semana no subo ninguna... No sé, si subo algún día no tengo ningún vídeo subido ni nada, es porque exactamente no hay noticias, ¿vale? Últimamente no hay muchas noticias. Y eso que se iban a anunciar esta semana, se iban a anunciar cositas de Pokémon Sol y Luna, pero al final no se ha anunciado nada. Sí que habrá que esperar a que salga la revista de la CoroCoro, para que nos traigan nuevas noticias. Por ahora, ya he dicho que salen muy poquitas cosas, y eso que es el 20 aniversario de Pokémon, pero bueno, pues tengo otra noticia más que sale sobre el mundo de Pokémon, y si eso, si veis que no hay ninguna noticia sobre nada de Pokémon o Animal Crossing, es que ven noticias, ¿vale? Aparte tampoco me da tiempo, porque todos los días intento echar una hora y media solo para buscar noticias, entonces me lleva bastante tiempo, encima por las mañanas con las prácticas, y por la tarde tengo que hacer el proyecto y eso. No me queda mucho tiempo libre, ya sabéis que esto me encanta, pero ya sabéis que si no llego, no llego, ¿vale? Yo creo que necesito más de 24 horas al día porque es que ya no llego para hacer tantas cosas. Pero bueno, ahora estamos en la última fase del proyecto, así que ando todavía un pelín más ocupada, pero bueno. Eso os traigo hoy una mini noticia, así que espero que os guste esta mini noticia. Y es que os puedo anunciar que va a venir un nuevo juego, bueno, en este caso solo está en Japón, para la consola virtual de la Wii U que se llama Pokémon Snap. Pero ya sabéis que luego cuando salen en Japón, al cabo de unos cuantos días o un par de meses, luego salen en la consola virtual de las demás regiones. Así que bueno, al menos tengo un poquito que se ha desvelado esto en Japón, y cuando salgan en España o en América, también os lo traeré para que estéis un poquito informados. Se ha anunciado que Pokémon Snap salía a la venta el 6 de abril para la consola virtual de Nintendo Wii U en Japón, por tan solo 1.028 yenes. Como ya sabéis, seguro que ya sabéis de qué va este juego, que seguro que muchos de vosotros lo sabéis. Pokémon Snap es un juego creado para Nintendo 64, que fue lanzado ya en el año 1999, ya tiene unos cuantos añitos. En el juego éramos Todd, un chico que es llamado por el profesor Oak para viajar a la isla Pokémon y fotografiar varios Pokémon para los artículos del profesor. Y al final de nuestro trabajo, el profesor calificaba nuestras fotos según su criterio y nos daba unos cuantos puntos. Por el momento todavía se desconoce si el juego contará con unas características adicionales. Como ya he dicho, este juego se lanzó para la Nintendo 64, en donde los gráficos y un poco lo que era el procesamiento del propio juego era un poquito más malo. No es que fuera ni peor ni nada, sino que era de los que fueron al principio, entonces no estaban muy bien trabajados. Y claro, ahora sale en la consola virtual de la Wii U, y la Wii U tiene pues mejor procesador, mejores gráficos, entonces no sabemos si a lo mejor modifican algo o lo dejan exactamente como lo tenían antes. Eso sí, irá mucho mejor que la Nintendo 64, porque la Wii U con el procesamiento y todo que tiene, pues será mucho más ligero y mucho mejor. Pero bueno, no se sabe nada, porque como ya he dicho, está en Japón, así que si veo algún gameplay o algo y veo que algo sea distinto a como era antes el juego, aunque yo no tengo la oportunidad de jugar, sino que he visto algún gameplay y cositas de esas, pero bueno, si veo alguna cosita nueva la traigo al canal, ¿vale? Y eso, si encontréis alguna noticia que yo encuentro lo que sea porque no tengo tiempo, lo dejáis en los comentarios e intentaré un poco investigar sobre esa noticia, ¿vale? Así que perdonadme si no hay vídeos, pero es que no me da tiempo a hacerlo todo. Seguro que el que esté estudiando, esté trabajando y tenga el hobby también de cosas de YouTube, seguro que me entiende, y vosotros también me entendéis, vosotros los que estéis estudiando, que vayáis por la mañana a clase y por la tarde estéis estudiando, tampoco os da tiempo a ver mis vídeos, así que espero que más o menos me entendáis, y vosotros también, ya seguro que me entendéis. La mayoría de vosotros seguro que me entendéis, así que nada más, voy dejando ya por aquí, que has dicho que he dicho que iba a ser una mini noticia y siempre me alargo, así que nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia, como ya os he dicho, así que nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, hasta luego.